amor. Dios, mi amor. Adiós, Macu. Hola. Esa niña no es la gran cosa. ¿Qué hace la madre referente a que usted es culpable de la desaparición? Yo no sé nada. ¿Usted cree que su esposo mató a los muchachos que están desaparecidos? No. ¿Tú le fuiste bien a tu marido? Entonces, no, tú no claro, traes nada. ¿Crees que aparezca? Claro que van a aparecer. ¿Tus amigos están o no están vivos? Claro que están vivos. Dijeron que estuviste junto con los tres muchachos. ¿Es cierto? No, claro que no. No sé nada. Pero confiesa. Señores televidentes, estamos a las afueras de la casa del distinguido Ismael Ramírez y de su esposa María Inmaculada, ambos acusados por las desesperadas madres de ser los culpables de la desaparición de los tres menores el pasado 20 de marzo. Reportó para ustedes Aníbal Barrios, Venevisión. Mira, ¿y cómo te fue donde Micaela? Bien. Bien, ¿qué hiciste? Jugué. Sí, ¿te bañaron? ¿Cómo está todo? Bien. ¿Dónde estuviste? Donde mi mamá. ¿Y por qué te viniste por arriba? Bueno, porque estaban los periodistas fastidiosos con su mamá acusándome a mí de todo. Para que vengas tú también a hacerme preguntas. Ven, mi niño, debes estar cansado todo el día en la calle. Duérmete pues, ¿ya rezaste? No. Reza pues. Padre, no es lo que está en el cielo. Querido niño Jesús, proteja a mi papá, a mi mamá y a mi querida hermanita chiquita. Tranquila, Marco, que vamos a salir bien de esto. Esa vía loca está en loca. ¿Tú tienes algo que ver con la desaparición de esos muchachos? No. Bueno, yo tampoco. Esas mujeres lo que quieren es separarnos. Como no ven juntos, que estamos bien, no tienen envidia. Y hasta malagradecidas son porque bastante las hemos ayudado a ella y a sus muchachos. ¿Y Willy? Willy está puesto por mí para que no te pase nada, así como los muchachos, que están desaparecidos y tengo que ponerte porque uno no sabe por dónde viene la cosa. Mientras estemos juntos, ni a ti ni a mí nos va a pasar nada. Han pasado 6 meses y no tienen testigos. Están perdidos. Para mí que esos muchachos estaban metidos en algo muy grande. ¿Sabes? Ismael, búscalo. Hazlos aparecer. Yo me voy a portar bien. ¿Tu marido es bravo? No, ¿por qué? Como es policía, todos los policías son bravos. Sí, pero él no es así. Menos mal. Mejor para ti y para mí también.
Me dejas un poquito con Simón, ¿oíste? Vale, chico, tú eres loco. Ey, pero ¿qué pasa? Toma, no lo copié, lo hice para ti. Pero bueno, Macu, ¿qué pasó? Pues todavía te quedó un strike. Suspendió el juego por lluvia. Tú te vienes conmigo, dale para allá. ¿Para dónde, vale? ¿Para dónde? Para allá, pero dale, para allá, ¿pero qué pasa, vale? Dale, dale. ¿Pero para dónde? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa, vale? No, chicos, se la tienes aplicada. No, no le pare a eso. La tiene agarrada con mi hermano. Ay, ¿qué más? No, vale, chame, ese tipo todo el tiempo pendiente de todo, metido en todo. Ay, chama, ya tú sabes cómo es la vaina. Ese tipo está mosca contigo y con Simón. Y además, es tu marido y policía. No. Ese carajito se está buscando un peo conmigo. ¿Será que él piensa que me va a chantajear? Camina, yo no te quiero ver más en la calle con esos malandros, todos de realenga por ahí. ¿Qué piensas tú? Que yo soy pendejo, que me acaba con los brazos cruzados viéndote como te jamonea con esos chamos. Para que después estén hablando paja que la mujer de Ismael se la están pegando en la calle. Que eso no es así, ¿vale? Claro que sí, porque yo te vi. ¿Y vas a seguir tú con tu vaina? El hombre está de guardia mañana, nos escapamos. ¿Y la escuela? Algo tengo que aprender, ¿no? Yo te gusto o no te gusto. Te recojo mañana en la escuela. Mira, Simón, nos están viendo. Ese es el cabrón de Willy. Me voy. ¡Ey! 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 Ya sabes, nos vemos mañana. Eras amante de Simón y eras amante de Roger y de Diego, ¿no? No vale, ellos son mis amigos. ¿Cómo explicas tú que tu marido matara a Roger y Diego primero y una semana después matara a Simón? Ellos no están muertos, ellos van a aparecer. Te acostabas con los tres y por eso mató a los tres. Eso no es verdad. Siéntate aquí, siéntate, siéntate aquí. Mira, a ti te cuesta hablar estas cosas porque tú estás viviendo con un policía. Pero nosotros, aparte de policías, somos investigadores. Pero la mamá de los tres niños andan todo el día por aquí histérica diciendo que Ismael mató a esos tres muchachos por tu culpa. Ismael no te dijo nunca dónde dejó esos cadáveres. Si eres inocente, si no tuviste nada que ver, entonces el peligro es doblemente grande. Porque, hija mía, tú estás viviendo con un maniático, un psicópata. ¿Tú sabes lo que es un psicópata? A lo mejor es inocente, a lo mejor. Pero si no dices todo lo que sabes, entonces eres un cómplice. Eres culpable. Ismael nunca me ha dejado salir, por eso yo me escapé de la escuela con Simón. Yo no estoy haciendo nada malo. ¿Traicionar a tu marido no es nada malo? Él empezó, él nunca paraba en la casa. Él se la pasaba con mujeres por ahí. Ah, él empezó y tú continuaste. Entonces me reconoces que Ismael no estaba solamente celoso de Simón, sino de los tres. Yo estaba enamorada de Simón y de nadie más. Si hubiera sido uno, mata a uno solo y mató a tres. ¿Qué te preguntaron? De todo. ¿Qué te preguntaron de mí? Ese tipo cree que yo me estoy acostando con los tres y no es así. ¿Y tú qué le dijiste? Por supuesto que le dije que no. Yo no tengo nada con esos tres tipos, ¿vale? ¿Y ellos qué creen? ¿Qué pasó con esos muchachos? Bueno, que tú los mataste. ¿Qué más? Thank you.
¿Qué te pasa? Dime qué te pasa. Bueno, que tú no me quieres, anda con la taranja enlazada por ahí, yo aquí como una gafa cuidando a muchacho. Eres como toda malagradecida, estos son tus hijos. Esto me la va a pagar con lágrimas de sangre, ¿me escuchaste? Yo que soy mulato oscuro, tengo la mente en mi sitio. Hola, Simón. Bueno de salud. Pa' bravo yo. Chama, mosca con esa tipa. Yo que tengo sentimiento, tengo sangre de africano y canto con gran virtud. Pasa, vale, ¿cuál bien, mujer? Párate, ¿cuál bien, mujer? Bien, ¿cuál mujer, vale? Vale, camina para allá. Camina para allá, weón. Ruber y Diego. Preso, no sé. Preso. Si ellos lo soltaron la misma noche que a mí. Coño, están desaparecidos. ¿Pero y tú? Vámonos, Macu, vámonos. Agarra tus vainas y nos vamos de aquí. No, no, no vale. Y los chamos, ¿cómo vamos a ir por ahí? Eso no es tan fácil como tú dices, créeme. ¿Tú me estás vacilando? No vale. Ah, entonces a ti te sirves de vez en cuando. ¿Pero por qué estás así, Simón? Coño, la vaina se está poniendo peluda y mis amigos están desaparecidos. O te quedas con él o te vienes conmigo. ¿Pero qué te pasa, Simón? No quiero. No quiero que estés más con ese policía. Tú eres mi jeva, sí o no. Ven, vamos. No. Está bien. Chao, mi niño. Dios te bendiga. Te portas bien. Ismael está ahí abajo. Está ahí otra vez. ¿Por qué no vuelves con él? Y tú, dejando a tus hijos solos. Quédate quieta, mamá. A mis hijos no les va a pasar nada. Ismael los quiere mucho. Macu, él nunca te ha faltado, ni a ti ni a tus hijos. A un hombre como Ismael nunca se le puede dejar solo. Además, que le haya hecho algo a esos tres, yo no creo. Y si le hizo algo, por algo debió haber sido. Cónchale, Macu.
Lo tuviste todo y todo lo echaste a perder. Vete para allá, hija, no lo vuelvas más loco. ¿Y tú? ¿Que lo obligaste a casarse? Eso es lo que se debe hacer cuando un hombre se lleva a una niña de 11 años. Sí, pero en este caso la mamá soy yo y todo el mundo me echa la culpa, es a mí. Está bien, Macu, puedes quedarte. Otra alcahueta más. Levántate, que a partir de ahora vas a barrer todos los días. Estás muy equivocada. Tú eres igualita, pero igualita que los demás. Así que métetelo en la cabeza. Buena, buena. Aquí está el mercado de la sorpresa. ¡Hijo! Eso, ayudando a mamá, ¿no? Gracias, mi reina. Hola, mamá. Anda, mija, no te asomes más. Toma este lápiz, Marco, escribe tu nombre. Ay, muchachita sinvergüenza, tú no quieres aprender a escribir, lo que quieres es jugar. Me quiero ir a mi casa. Móntate, pues. Acción, Poli. Si me obligas, me voy. No vas a encontrar nada. No tienes ni prueba ni testigo contra mí. ¿Y este mapa? ¿Cuál de estas tres cruces es Simón? Es un mapa de tres joyas que le escondí a Macu en el monte. Macu, ¿cuál de esas tres joyas es la más valiosa? Déjala quieta. Macu, tú eres la única persona que de verdad nos puede ayudar. ¿Por casualidad tú no sabes si Ismael tuvo algo que ver con el secuestro de otros muchachos? Sí, yo creo que sí. Ismael me celaba mucho. Me celaba mucho y yo creo que sí es culpable.
Macu, ahora quiero que me digas si Ismael nunca te dijo dónde podrían estar estos muchachos. Ismael una vez me dijo que era el único que los podía hacer aparecer. Quiero pedirte un favor para cuando esté preso. Que me lleves a los niños. ¿Pero te vas a entregar? Yo voy a hablar. Yo haré historia en el país. Seré el autor del crimen perfecto con esos tres muchachos. ¿Y la policía nos dará una pensión? No lo sé. Eso está seguro, pero como han pasado tantos problemas, no sé cómo irán a actuar. ¿Y qué quieres que haga? Que no me abandones, Marco. Que pidió llamarse el tuerto declaró ante la PTJ que usted se llevó a Diego Sánchez y Roosevelt Ibarra en el jeep de la policía. Señor Ramírez, ¿quiere declarar por qué mató a los muchachos? Los maté porque destruyeron mi hogar y no me arrepiento de haberlos matado. ¿Pero por qué mató a los muchachos? Eso fue un crimen perfecto. ¿Pero por qué los mató si solo uno de ellos era el amante de su mujer? Confundirlo con la policía está difícil. Yo simplemente estaba cuadrando un crimen perfecto. ¿Dónde están los cadáveres, señor Ramírez? ¿Dónde están los cadáveres? Yo le diré a la policía dónde los tengo enterrados. ¡Pero, señor Ramírez! Deja de ser tan insolente, que tiene unos ojos bien bonitos. Una mujer como usted, que tiene el mundo en sus manos y un poder tan soberano, de la cabeza a los pies. Una mujer singular, una santa, una diableza, es como un rompecabezas que nadie se atreve a armar. Una mujer como usted que todo lo tiene y hace lo que le conviene, ni pide ni da cuartel. Mira, ahí va la susodicha. Ya, corte. Tienes que estar jugando normal, como si claro, tuvieras una parranda. Eso. Es como, no, pero... Gustotos. Mira, vas a hacer esto. Cuando vayas aquí, tú no le vas a prestar atención, pero lo vas a mirar y vas a seguir como pero si pero sin rabia. Sin rabia. Va a irme a golpear Ramón después. Uno, acción. Dale. ¡Juégala, pues, juégala! Mira, ahí va la susodicha. Dale, 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 que salió la cena, salió la cena, salió la cena. ¿Preparado? Pero bueno, pero... Ponle dos, pues. Ponle dos más larguitos para allá, que agarra el caminito, ¿ves? Ah, pero cargate con el cabello. Claro, claro, claro. Sigue por ahí para abajo, sigue por ahí para abajo. ¡Acción! ¿Qué te pasa? Dime qué te pasa. Bueno, que tú andas por la calle con la... No, ya. Ok, tranquilo. ¡Acción! Acción, pequeño. ¿Qué te pasa? Dime qué te pasa. Que tú no me quieres, anda con la tal Ángela esa por ahí, yo con una gafa aquí cuidando muchachos. ¡Qué carajo! ¡Harvin! ¡Harvin! ¿Viste? ¡Preparado! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Acción! Toma este, Marco. Escribe tu nombre. Marco, está muy tiesa, amor. Tienes que como que moverte para yo decirte... Está muy tiesa.
chava que me está haciendo reír con la boca que está. ¿Qué opina usted sobre la acusación que hacen referente a su madre de... ¿Pasó? No, chava, ese tipo todo el tiempo... ¡Puta, me la dejé dejado! ¿Se vuelve a pasar? No, se no vuelve a pasar más nunca. No, no le diga que se... ¡Acción! No, pero la palabra... ¿Pasó? No, chama, ese tipo metiéndose todo el tiempo en todo, ¿vale? Chama, tú sabes cómo es la vaina. Ese guaro está mosca... ¡Qué mierda! ¡Guaro! ¡Guaro! ¿Preparada? Ya va, pero en lo que yo me la quito... No, tú... No puede estar tan rápido aquí. Vamos, es un mímica. No puede ser, ¿sabes? ¡Cállate! ¿Cómo yo la cena con esa vaina, no? Acá, pero pegadito aquí. Eso es pegadito. ¡Cambiar pared! No. Acá, que eso es pegadito aquí. Vamos a grabar. Grabando. No, joder, porque tan rápido. Yo no puedo bailar rápido. Siga, puede grabar. Sí, pero ¿cómo yo bailo así, mocho con esa música? No. Voy. Siga bailando. Eso. Acción. Tu marido es bravo. ¡Se activó! No, ya ve la jaja. Tomé con la cama. Sí, me acordaba. La torta. La torta la ponemos todavía, pues. La torta la puedo poner yo fuera, ahorita engañando. Gracias. La torta va a matar. ¿Le está grabando, no? Dígame que no. Ni me acordaba, ¿vale? Y las escenas se repiten como la de Deja Vu. Tomó una foto, ¿ven? Mire, aquí. Soy Betania. Una mujer como usted, que tiene el mundo en sus manos y un.